con las compañeras, vamos a tratar de dar cuenta de las situaciones que está atravesando esta comunidad, que es históricamente postergada. En la mayoría son jóvenes, y en este contexto, muchos jóvenes de la comunidad están siendo amedrentados y hostigados por la policía. Una condición que los pone y los vulnera aún más en sus derechos. Por estos motivos se han realizado al menos 2 denuncias en lo que va de la semana pasada, en 2 días, que involucraron a jóvenes y a la policía con disparos y heridas. Por eso estuvimos hoy atendidas por el fiscal Chirino y por la fiscal Estela. Las causas están separadas. Nuestro gran interés es que se actúe observando integralmente estos determinantes: policías, jóvenes, contexto de vulnerabilidad y actos que no debieran estar permitidos, sin aplicación de protocolo ni atención de los derechos integrales de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Eso era un poco lo que nosotros queríamos decir, ¿no? La situación de violencia extrema, ¿no? Y la posibilidad de que en cualquier momento tengamos que lamentar, digamos, alguna muerte, es una situación que es consecuencia, ¿no? Esto de pensar de que, digamos, que las políticas públicas históricamente, digamos, han dejado por fuera, excluidos a estos sectores, no es de ahora, digamos, años y años de vulneración de derechos, ¿no? Donde desde salud nosotros pensamos que la salud se construye en condiciones de vida digna, ¿no? O sea, que estas familias tengan una vivienda digna, acceso a la tierra, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso exactamente a la alimentación, digamos, las condiciones que muchos, digamos, nos sentimos privilegiados porque dormimos en una cama calientita, nos levantamos, podemos ducharnos, tenemos un trabajo, digamos, lo que necesita cualquier persona. Bueno, nosotros estamos, como dije, desde el 2006 presentando documentos de los despachos de gobernadores, intendentes, y hoy, digamos, estamos llegando a las instituciones, a los responsables, con nuestro informe, que es el primer informe, pero que de alguna manera hay un montón de cuestiones que nos interesaría seguir construyendo y trabajando, ¿no? ¿Qué dicen los vecinos? Porque, bueno, se habla de los jóvenes aquí, pero bueno, muchos vecinos también tienen miedo de salir a la calle, hay hechos de violencia, hay hechos delictivos. Bueno, obviamente que es una preocupación para nosotros como Junta Vecinal. Estamos viviendo una situación extrema en cuanto a violencia y nosotros siempre acompañando las denuncias de los vecinos y vecinas y obviamente trabajando en red de manera urgente que se trate lo que está pasando con la policía, obviamente, lo hemos hablado también y bueno, estamos para acompañar. ¿Pero el vecino llama a la policía cuando entran a la casa, por ejemplo? Sí. Pero la respuesta no tiene que ser las balas de goma, no, me parece. Si se puede o no se puede llamar. Sí, nosotros no estamos diciendo que no. Lo que estamos denunciando son situaciones puntuales donde chicos que están esperando para llevar adelante una actividad recreativa en la junta vecinal son. Hay un enfrentamiento con la policía y se les responde con bala de goma y hay un chico y bajo un programa que terminan en la guardia del hospital. Y respecto de lo que dijiste, preguntaste recién si las personas de los barrios pueden ir a denunciar en la comisaría. Hoy la sugerencia que nos brinda el fiscal Chirinos es que directamente llamen a la fiscalía, al número del Ministerio Público. De hecho, nosotros hoy tenemos esta respuesta y esta convocatoria hacia ustedes ante este Ministerio Público, precisamente para visibilizar que deben haber cuestiones que no están regularizadas ni respetándose los protocolos, en tanto uno tiene que saltear la instancia de la comisaría local y venir directamente, y afortunadamente porque estamos en Viedma. Por lo tanto, es también otra cuestión que le planteábamos, por hechos concretos, causas aisladas, que como decían mis compañeras, no son aisladas, tienen determinantes, tienen personas involucradas, niños dañados, familias con angustia, con miedo. Nosotros también como trabajadoras y trabajadores tenemos miedo ante un sistema que se mueve vulnerando derechos. Es decir, nosotros tenemos que tener determinada garantía también. Aquí estamos en representación de un montón de personas que ya han hecho las denuncias correspondientes. Y es que hasta el día de hoy, que si la semana pasada no ocurrieran con 2 hechos sucesivos, con
con cuestiones que ya no se pueden ocultar, con trabajadores involucrados también por el asedio policial o por... hay que revisar todo, ¿no? Si bien está en una instancia preliminar, le hemos pedido que por favor asuman responsabilidades judiciales, políticas, que hagan llegar todo lo que corresponda, todo este contenido del primer informe anual, porque este es el primer informe anual. Pero no obstante esa cuestión, que es específica porque las causas están aisladas, una la lleva a la fiscal Estela y la otra, más allá de esa cuestión en particular, ver el contexto en el que está la policía y los jóvenes y las familias de la comunidad y nosotros como instituciones.